Juan Wesley fue un evangelista anglicano del siglo XVIII que formó gran parte del gran avivamiento que se dio en Inglaterra para el siglo XVIII. Su vida y biografía, aún al día de hoy, son de gran importancia, ya que fue el fundador del metodismo y sus aportaciones al pensamiento teológico arminiano llegarían a influenciar las iglesias de santidad y posteriormente a todo el movimiento pentecostal y carismático que surgiría en los Estados Unidos. Es decir, que la mayoría de las iglesias de corte pentecostal carismático que existen hoy le deben algo de su pensamiento a la obra de Wesley. ¿Quién era este hombre? Era un hombre completamente apasionado por la obra de Dios que no se detendría ante ninguna circunstancia con tal de predicar el Evangelio de Jesucristo, dedicándole todo su tiempo, recursos y aún su ser a la obra de Dios. O realmente era un interesado, buscando ganar influencia, reputabilidad y reconocimiento para sí mismo, que luego pudiese convertir en riquezas y amontonarlas secretamente. ¿Qué es la que, mi gente? ¿Todo bien? Si no nos conocemos, mi nombre es Eric Torres y estudio Teología Pastoral. Y bienvenido a otro episodio en la serie de La Verdad Sobre, la serie en donde nosotros examinamos la vida y legado de muchas de las grandes figuras de la historia del cristianismo para ver cuáles son aquellas cosas de su vida que nosotros podemos imitar y cuáles son aquellas áreas de oportunidad que las futuras generaciones y las generaciones de hoy podemos hacer quizás mejor. Y hoy vamos a estar examinando la vida del evangelista y predicador Juan Wesley. Ahora bien, hay un montón de biografías de él en internet súper buenas, así que me gustaría hacer esto un poco diferente y que haya algún sentido en cuestión de contenido de que ustedes lo quieran ver. Así que por eso vamos a estar hablando sobre tres cosas. Lo primero que voy a estar compartiendo contigo hoy son tres eventos de la vida de Juan Wesley y las lecciones que nosotros podemos aprender de esos eventos. Y lo segundo que yo voy a estar compartiendo contigo es un video exclusivo de una entrevista que yo le hice a un pastor y profesor de teología en una de las universidades de teología más prestigiosas del Caribe. Él hizo su doctorado en filosofía y él estudió mucho la historia de la iglesia. De hecho, él es quien ofrece el curso de historia de la iglesia y pensamiento cristiano en esa universidad. Así que él va a estar hablando con nosotros todo sobre la vida de Juan Wesley y específicamente vas a estar aprendiendo sobre lo que es su experiencia de conversión y lo que era su enseñanza de la santificación total. Y al final él va a estar compartiendo un mensaje con nosotros súper importante. Así que quédate hasta el final para que puedas escuchar lo que él va a compartir contigo, que yo sé que va a ser de mucha edificación. Si todo eso suena interesante para ti, déjame uno de estos aquí abajo que yo lo pueda ver. Quédate conmigo y vamos allá. Rápido, quiero compartir con ustedes que cuando yo empecé a predicar, predicaba asquerosamente mal. Y hubo un hermano de mi iglesia que en lugar de humillarme o pisotearme o quizás despreciarme por mi falta de conocimiento, me adoptó, por así decirlo, y me enseñó cómo predicar, nos dio unas clases de predicación. Y dentro de esas clases de predicación, una de las cosas que nosotros hicimos fue estudiar la vida de Juan Wesley y leer muchas de sus predicaciones que hasta el día de hoy me impactaron de tal manera que siempre las llevaré en mi corazón. Así que la vida de Juan Wesley y jugó gran parte de mi desarrollo cristiano y todavía al día de hoy hay muchas cosas que yo aprendo de él y yo quiero compartir las tres cosas que más me han impactado de su vida con ustedes antes de compartir la entrevista. Número 1. Cuando Juan Wesley tenía solamente 5 años y medio, en su casa hubo un fuego y en ese fuego todo el mundo escapó. Sus 8 hermanos escaparon, escapó su madre Susana Wesley y escapó a su padre, pero quien se quedó dentro de la casa fue nada más y nada menos que Wesley, quien no pudo escapar de su cuarto porque había estado dormido. Y en medio del fuego él se aferra a la ventana y desde la calle los vecinos lo ven aferrado a su ventana y ellos planifican junto con el padre de cómo lograr salvarlo. Entonces finalmente deciden treparse uno encima de los hombros del otro frente a la ventana por afuera y se trepa un vecino encima del otro hasta que a la larga logran crearle una torre lo suficientemente alta como para llegar a la ventana del cuarto del niño y rescatarlo de las llamas del fuego. Relatan los historiadores que justo cuando rescatan a Juan Wesley de las llamas del fuego, colapsa el techo de la casa y se pierde todo, y que el padre de Juan Wesley, quien era pastor y ministro, se tira en el piso y le da gracias a Dios porque aunque perdió a sus pertenencias, Dios le había entregado su hijo. Años después Juan Wesley predicaría de esto y lo escribiría en su diario, diciendo que cuando él predicó de esto fue de gran bendición para la congregación que lo escuchó. De hecho, él fue muy conocido por un artículo que se escribe sobre él con una imagen, un dibujo de su casa ardiente que decía:
¿No es este una tea arrebatada del fuego? O sea, ¿no es una rama que fue arrebatada de entre las llamas? Y tendría como cita el texto de Zacarías 3:2. La lección que nosotros podemos llevarnos de esto es que muchas veces en nuestras vidas Dios hace milagros que parecieran cotidianos, pero realmente está preservándonos del fuego. Y hay veces que en nuestras vidas nosotros vemos cómo literalmente Dios nos preserva de la muerte. Yo sé que en mi vida yo tengo testimonios de cómo Dios me libró de la muerte, y posiblemente tú también. Y que estos testimonios realmente no es simplemente Dios salvando nuestra vida, sino preservando nuestro propósito. Porque así como Juan Wesley, Dios quiere hacer cosas a través de nosotros también para la gloria de su reino. Y un día nosotros podremos compartir esos testimonios de cómo Dios nos ha preservado, y servirán para la gloria de Dios. Toda esta información que te acabo de compartir de esa historia del fuego la saqué del libro Biografías de Grandes Cristianos de Orlando Boyer. Te voy a dejar el enlace en la descripción si lo quieres conseguir. Número 2, el mal de amores. Juan Wesley tuvo un montón de revoluciones con el amor. De hecho, una de las historias sobre el amor de Juan Wesley es que cuando él va a predicar a Estados Unidos, a evangelizar a estos nativos indígenas, en un viaje evangelístico del cual después regresaría y tendría su experiencia de conversión, de la cual nos va a hablar el pastor más adelante, en medio de ese viaje él conoce a una muchacha, se enamora, como que se hacen novios, y sucede un revolú que yo no, pero lo que sé es que por poco lo arrestan, y cuando vuelve se siente derrotado, y a raíz de eso suceden otras cosas, pero es solo una pequeña muestra de lo que sería su vida romántica. Más tarde él se casaría, y ese matrimonio literalmente fue un desastre. Y esto es algo que cuando yo leo muchas de las biografías de Juan Wesley, tú ves que como que lo intentan esconder debajo de la alfombra, pero como en esta serie nosotros buscamos cuáles son aquellas áreas de oportunidad, vemos como Juan Wesley en su matrimonio le daba más importancia a su ministerio que a su familia, y a veces descuidaba ese ministerio del matrimonio, ese pacto que él hizo con su mujer un día. Ahora bien, yo no sé cómo era la mujer de Wesley, pero lo que sé es que muchas veces ella escribía y se quejaba sobre cómo él no le prestaba suficiente atención y no le daba suficiente cuidado emocional. Vemos cómo ella lo deja, vuelve con él, lo deja, vuelve con él, lo deja, vuelve con él, hasta que finalmente lo deja por completo y termina muriéndose, y él se entera como 5 días después. Toda la historia está escrita en un artículo que te voy a dejar abajo en la descripción que yo leí, que habla sobre cómo tú le puedes pedir consejo a Juan Wesley de cualquier cosa menos consejos románticos. La lección que podemos sacar de este evento tan lamentable en la vida de una figura tan importante para la historia del cristianismo es que primero todos nosotros somos humanos, y que a veces nosotros hacemos infalible o inmortalizamos a alguien en la historia y lo idealizamos más de lo que se supone que sea. Pero lo segundo es que también tenemos que darle prioridad a aquellas relaciones en nuestra vida que merecen nuestra intimidad y merecen nuestro cuidado y merecen nuestra atención, porque a fin de cuentas en la Biblia el primer ministerio que Dios hace no es la iglesia, no es la institución sacerdotal, no son las misiones, no son el evangelismo. El primer ministerio que Dios le entrega al hombre en la Biblia es la familia en el jardín. Lo primero que nosotros tenemos que buscar y procurar ser es responsables con aquellos pactos de compromiso que nosotros creamos en nuestra vida con nuestra familia, con nuestra mujer, en el caso de las chicas, con tu marido, con tu novio, con tu esposo. Tener un noviazgo responsable y una relación saludable con nuestra familia también es nuestro deber como cristianos y ministerial. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes, que es una lección que yo aprendí de la vida de Juan Wesley, es sobre su disciplina. En cada lugar que tú leas sobre Juan Wesley, te vas a dar cuenta que era un hombre que se despertaba todos los días a las 4 de la mañana, que llevaba un diario donde escribía todo lo que hacía cada día. Era una persona que predicaba inclusive más de 2 veces al día, constantemente. En un año predicó más de 700 veces, y lo hacía porque tenía un orden estructurado en su vida y porque todo lo que hacía lo planificaba. De hecho, él dividía el día en 3 partes: 8 horas para dormir, 8 horas para estar con Dios y 8 horas para estar con la gente. De hecho, era tan metódico con la distribución y el orden de su tiempo que el grupo que él fundaría se llamaría los metodistas, simplemente por este orden que le aplicaban no solamente al estudio bíblico, sino a todo en su vida. La lección que nosotros podemos aprender de este metodismo, por así decirlo, es que nosotros también tenemos que aplicar orden y estructura a nuestras vidas. El orden nos permite a nosotros ser mucho más efectivos y productivos a la hora de trabajar para el reino del Señor. Muchas veces lo que nosotros necesitamos en nuestra vida no es simplemente más disciplina espiritual, sino también una
disciplina en nuestra mayordomía del tiempo y en la manera en que nosotros administramos nuestra energía a través de las actividades que hacemos todo el día. Eso nos puede llevar a nosotros a ser mucho más efectivos y acercarnos mucho más al propósito de Dios con nuestra vida. Ahora sí, si no conoces a Carlos Colón, Carlos Colón es un pastor por más de 40 años. Él también estudió su bachillerato, maestría y doctorado en teología y él da clases de historia de la iglesia y de pensamiento cristiano en una de las universidades teológicas más prestigiosas del Caribe. Y yo logré conseguir una entrevista con él para este canal para que esté compartiendo con nosotros sobre la vida de Juan Wesley. Y tiene muchas cosas bien importantes que compartir con nosotros, pero antes de entrar a esa entrevista, quiero que me dejes un comentario abajo diciéndome qué otro personaje de la historia del cristianismo, del pasado o del presente, te gustaría que yo cubriera en un próximo episodio de La Verdad Sobre. Déjame uno de estos también que yo lo vea y vamos allá. Dios te bendiga, pastor. Igualmente. Juan Wesley siempre es un personaje que me llama la atención. Hay un evento en su vida que es el más que personalmente a mí me marca. Y es cuando él va a predicar a Estados Unidos y entonces de vuelta se encuentra con este grupo de gente entusiasta, los moravos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiénes eran los moravos? Bueno, los moravos son interesantes, pero sería bueno señalar, en términos de Wesley, antes de ir a los moravos, que las iglesias en el mundo, la mayor parte de las iglesias en el mundo y en Puerto Rico, son arminiano-wesleyanas. O sea, no son calvinistas, porque hay unas razones para eso. Y una de las mayores razones fue la predicación de Wesley. Ahora, los grupos pietistas son grupos que nacen especialmente en Alemania. Había en otros lugares también, porque son grupos que reaccionan a la podredumbre social, moral, espiritual, la tibieza de la iglesia, que se mete en problemas, pues, porque cuando prosperamos las iglesias también se meten en problemas de tibieza y de negociar, ¿no?, ciertas cosas de la verdad. Entonces, los moravos reaccionan a eso, los pietistas también reaccionan a eso, y buscan, lo que quieren es buscar a Dios, es acercarse a las raíces del Evangelio, el Nuevo Testamento, oración, búsqueda de Dios, esa pasión por Dios. Así que Wesley se encuentra en una tormenta, en un viaje hacia Estados Unidos, los moravos están orando y cantando y él estaba muerto del miedo. ¿Ves? Ellos están tranquilos, los moravos están tranquilos dentro de del temor, ¿no?, que el barco se puede hundir, pero Wesley todavía se moría. Entonces, ya ahí empieza él a ver y a decir, pero esta gente tiene algo que yo no. Pero esencialmente los grupos pietistas los identifican la piedad, esa piedad básica, de oración, muy sencillo, cotidianidad, en Cristo, en Dios, y el empuje misionero. O sea, una persona que conoce a Dios y lo vive, lo que quiere hacer es moverse a llevarlo a otros. Y eso básicamente lo hicieron los pietistas de Spener y de Frank, pero también lo hicieron los moravos todavía con mucha más razón. Los primeros no se fueron de la iglesia, pero los moravos sí se fueron de la iglesia luterana, de la iglesia alemana, porque la pasión fue tan grande y el impulso que hicieron un grupo tremendo. Pues se encuentra con este grupo de regreso a Inglaterra y entonces pues tiene como esta experiencia de conversión. A pesar de que él ya era ministro, a pesar de que él ya conoce al Señor. 35 años tenía cuando tuvo la experiencia. Vaya. 24 de mayo de 1738. 35 años, hijo de pastor, arrebatado del fuego cuando tenía 5 años y medio, pues ahí vio milagros, pero también veía el problema social. Clubes santos, las universidades tenían clubes de búsqueda de Dios y demás, pero tuvo que tener una experiencia a los 35 años. Pues hay una frase de esa experiencia que es la que le dice el pietista a él, porque él le dice, yo estoy predicando del Señor, pero no lo conozco. Okay. Y la persona dice, pues predícalo, y cuando lo conozcas, predícalo más. Exacto. Lo que pasa es que él llega a Estados Unidos y llega con la cabeza abajo. No sabía qué hacer. La novia lo dejó allá. Se metió en problemas, por poco lo meten preso por problemas con la exnovia. Entonces fue a buscar que se convirtieran los indios, no lo logró. Entonces cuando llega de allá, se sienta con este morado y le dice, mira, yo fui y fue un fiasco. ¿Qué hago ahora? Y ahí el morado le dice, sigue predicando a Cristo y una vez lo encuentres, predícalo más. Claro, hay una frase célebre que él dijo en esa entrevista y fue,
quiero decirla lo más propiamente posible, él dijo, o sea, yo fui a convertir a los indios, ¿y quién me convertirá a mí? O sea, yo entiendo que me falta algo para la conversión, me falta algo, una experiencia. Él hablaba de una experiencia con Dios que lo marcara de tú a tú. Pero hizo la pregunta, ¿no? Una vez yo escribí un ensayo sobre eso. ¿Quién me convertirá a mí? Y yo siento que esa es una problemática que aún hoy existe dentro de muchas iglesias, mucha gente que quizás tiene un historial de con mucho culto, mucha predicación, mucha cosa, pero realmente a la hora de la verdad, como que esa piedad, ese entusiasmo, esa pasión, esa conversión genuina, quizás no la encuentran ellos mismos dentro de su propio corazón y se desaniman. Claro, por eso es que Wesley, un tiempo después, va a un culto en la calle Aldersgate. Estaba leyendo una introducción al libro, a la Epístola a los Romanos, y ahí tiene una experiencia, el corazón ardiente. Él le llamamos así porque él dijo, el corazón me ardía. Y de ahí entonces él empieza a predicar lo que se conoce como la seguridad de salvación. El creyente, una vez se encuentra con Cristo, hay un punto en su vida que se encuentra claramente, llanamente, fuertemente con el poder de Dios en su vida. Eso yo lo percibí muy temprano en mi vida, 15 años tenía. A mí me pasa. O sea, hasta cierto punto su predicación es que nosotros también podemos tener, que el cristiano debería buscar tener esa experiencia también, ¿verdad? Exactamente. Yo lo he predicado mucho, yo lo enseño a jóvenes, se lo digo. Busca una experiencia con Dios. Es buscar intimidad con Dios. Es saber que Dios quiere de tú a tú revelarse, hablarnos, tocarnos. Quizás en una primera fase, algo más emocional. Claramente de milagros así físicos, a mí me pasó también sanidades conmigo y otras personas, ¿verdad? Vigilia, monte. Sí, una loquera que uno hace, que a veces uno no sabe ni explicarla. Claro. Pero cuando tú piensas en ella y meditas, como que te dices, wow, Dios estuvo envuelto. Claro, yo me daba unas santas amanecidas. Sí, con gente. Me decían, no, el lunes es feriado y el domingo vamos para tal sitio. Así que después de los cultos, después de las 10 o 11 de la noche, nos metíamos en un monte hasta que amanecía literalmente. Cuando empezaba a salir el sol, yo me iba para mi casa. Entonces llegaba a casa, mi mamá no conocía al Señor y me decía, ay, nene, pobre de ti, que no dormiste. ¿Qué te va a pasar? Y yo le decía, mira, mamá, yo ahora voy a dormir. Entonces, vamos a hacer desayuno. Y me daban un clase de desayuno, eso era de todo, a todas. Y dormía 7 u 8 horas, feliz de la vida, porque yo sabía que estaba en las manos de Dios. Allí en esos montes Dios hacía milagros. A mí Dios me sanó de unas infecciones horribles de riñones, que el médico dijo, eso va a ir contigo toda tu vida. Nada, Dios me sanó totalmente. Y yo sé cuándo fue, y cómo fue, y por qué fue. ¿Ves? Entonces, Wally decía, mira, una vez Dios está con nosotros, hay algo bien sencillo, es fe. Yo creo que ahí tomó a Lutero, justificado pues por la fe. Y es algo sencillo, y la gente, yo creo que aún en los seminarios lo hemos enredado un poco. Pero yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos en Él como ese Dios que se revela, que se va a revelar en el fuego, como pasó con Moisés, Éxodo capítulo 3, nos va a quemar en ocasiones. Yo una vez en un culto, la gente me preguntó, estaba en el piso yo arrastrándome, y el pastor me pregunta, joven, ¿qué te pasa? Y yo, siento un fuego que me quema, esto me arde, pero qué bueno es. Y él dice, Dios tiene algo especial contigo. Yo nunca olvido ese día, ¿ves? Así que Wesley decía, seguridad de salvación. Eso tiene que ver con, en Estados Unidos, o en Inglaterra, con lo que los llamados born again Christians, a los cristianos nacidos de nuevo, y ha habido una división por siglos, ¿no? Y a veces hasta le preguntan, ¿ustedes son de los que creen en el nuevo nacimiento? Como una experiencia de fe, como una experiencia vital que da seguridad. Esto no es para tú decirle a alguien, ay, yo soy salvo, tú no. ¿Ves? No es para sacar eso en cara a nadie, pero hay seguridad. Y quería pedirte que si le estás sacando valor a este video, te suscribas y suenes la campana de la iglesia de YouTube. Subo videos semanales sobre lo que es la Biblia, la teología y el liderazgo para ayudarte a ti a superar cualquier confusión que tengas sobre la Biblia y la fe y profundizar más en tu relación con Dios. Vamos a seguir con el video.
Sí, que hasta cierto punto como que esta experiencia de fe viene a servir como, aunque sea a un nivel personal, como un fundamento de lo que va a ser la trayectoria de uno como un cristiano. O sea, por ejemplo, ahora mismo que esas experiencias de fe nos vienen a sostener en un futuro quizás como fundamento de quizás nuestra fe. Claro, se lo pasó a Wesley. De ahí en adelante, Wesley fue otro y empezó a predicar con un entusiasmo tal que a veces, por ejemplo, empezó a predicar en las iglesias y le dijeron, no, tú estás muy high, tú sabes, estás muy up, aquí eso no sirve, eso no funciona aquí. Entonces tampoco quería irse afuera, pero una vez lo hizo, no dejó de predicar afuera. Y predicaba 5 veces al día, predicó más de 40.000 mensajes, con un entusiasmo, o sea, predicaba desde el caballo, o sea, bajaba el caballo y predicaba, almorzaba y predicaba, o sea, es ese tipo de pasión que no solamente uno la vive y que va a sostener a uno y va a haber eventos de otra vez, llenuras y otra vez encuentros, pero eso es que predicar. No, y algo que también me llama la atención de Wesley, uno ve que no solamente él tiene este fervor evangelístico, esta pasión por la predicación, también acompaña esas pasiones, esos sentimientos con disciplina, o sea, claro. Porque tú dices, predico más de 40.000 veces, yo estaba leyendo, él predicaba 700 veces en un año, o sea, que predicaba como más de 2 veces en un día, y que 4, se despertaba a las 4 de la mañana todos los días y tenía una lista de cosas que tenía que hacer, que era bien disciplinado y como que eso lo ayudó también. De hecho, parte del DNA de la iglesia Wesleyana es el orden. Es decir, empezaron a decirle metodistas también, metodismo, el metodismo, ¿no? Porque eran metódicos o grupos piadosos. Así que lo que salió como un mote negativo fue su nombre después. Claro, hubo otros predicadores muy buenos, quizás mejores que Wesley, pero poco organizados. Y su obra quedó muy reducida, muy limitada. Así que ese orden de escribir los mensajes, de escribir panfletos, de escribir libros, lo sostuvo por el resto de su vida. Se dice que él pudo haber hecho una fortuna de lo que hoy en día sería 30 millones de dólares. Y todo lo dio, todo lo no lo echó a perder, obviamente, lo puso a correr en la obra de Dios. Una inversión evangelística también. Y murió con muy poco dinero en la mano, pero hizo más de 30 millones. ¿Ves? Por el orden, por ese orden de escribir, de organizarse, de organizar las iglesias, otra vez, casi forzado, porque él no podía nombrar pastores, pero ¿qué voy a hacer? Ya las conversiones eran tantas, se necesitaban líderes, así que se empezaron a nombrar laicos, mujeres, hombres. O sea que eso es parte del DNA del wesleyanismo y aún del pentecostalismo y otras iglesias en este tiempo. Sí, que la herencia es bien... Sí, sumamente amplia, tremenda, extraordinaria. A él no lo dejaron predicar en las iglesias, ¿verdad? No lo dejaron predicar en las iglesias, lo botaron para la calle. Exacto. Y él siguió predicando en la calle. Sí, nunca dejó de ser anglicano. Pero si fue un buen anglicano, otra cosa, ¿no? Sí, es que yo no sé, los que nos vean van a sentir aquí un tono de cierta inconformidad. Tú sabes que yo soy pastor por más de 42 años, he sido profesor por unos 20 años. Y profesor también. Y profesor de Eric, lo quería colgar, pero no pude. Me sacó a después de todo. Entonces. No, lo que quiero decir es que inclusive yo tengo hasta un título que sería como inconforme, ese mismo sería el título, porque no nos podemos conformar. Entonces a veces nos conformamos tanto a lo que hay que no buscamos más, que no vamos más allá. Entonces Wesley nunca se conformó y le decía a la gente, mira, vete y predica y me tienes que decir cuántos se enojaron y cuántos se convirtieron, así. Y cuando venían le hacía la pregunta, ¿cuántos se enojaron? Ah, pues ninguno. ¿Y cuántos se convirtieron? Ah, ninguno. Pues mira, tú vas a ser un buen miembro de iglesia, pero un líder de predicación, tú no eres predicador. Wow. Era radical, porque otra vez, recuerda que los supuestos del wesleyanismo son seguridad de salvación y santificación, entera santificación o perfección cristiana. O sea, eso es que, pues, tú dices lo que eres, tienes que estar seguro. Si tú dices que eres cristiano, pues es lo que eres, tienes que estar radicalmente seguro y se te tiene que ver radicalmente claro, donde quiera que estés. Interesante, ¿no? Y si es en el trabajo, pues en el trabajo, pues si eres predicador, no lo digas, predica y algo tiene que pasar. Interesante, ¿no? Así que básicamente yo creo que por eso dije que las iglesias en Puerto Rico y en otras partes del mundo tienen ese DNA, ese aspecto bien, bien adentro, ¿no? Y es que, por ejemplo, santidad. Él decía, la santidad no es solamente personal,
es una santidad social, en otras palabras. La santificación para él es una obra que sigue a la conversión, que sigue a la seguridad de salvación. Muchos la han llamado segunda bendición. Y entonces, en ese sentido, él está diciendo, yo estoy seguro de lo que soy en Cristo, pero también me ha impactado a tal grado que ya no voy a la taberna, ya no uso bebida embriagante, ya no juego naipe, de que se acostumbraba mucho en Inglaterra. Inglaterra es una otra perdición. En el siglo XVIII era un caos, por eso los violistas en otros lugares, ¿no? Y aún en Inglaterra. O sea, es buscando que la sociedad también se arregle. Hoy en día no es lo mismo, quizás hasta peor, porque tenemos una avalancha de cosas y nos están tirando con todo lo que tienen. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Pues estar segura, primero, de que somos salvos. Segundo, de que si algo ocurrió en nuestra vida, tiene que llegar a un punto donde yo pueda decir, y eso es lo que decía Wesley, soy santo enteramente, enterito, de la cabeza a los pies. ¿Ves? Entonces eso es perfección cristiana o entera santificación. Él decía, llega un punto en la vida del cristiano en que, y eso es madurez, en que conscientemente y claramente el cristiano no peca, no es que no comete errores, no es que no seamos humanos, ¿ves? Pero él dice, llegamos a un punto de madurez. Y a mí me gusta eso, aunque no viene exactamente como dice abuelo. Pero entonces el punto es que no nos quedamos en esta santidad mía, personal, sino que eso me impele, me empuja, me lleva a la sociedad como una persona santa, no como una persona carnal, sino como alguien que quiere entonces llevar esto a la sociedad y a las cárceles, a las escuelas, que fue lo que hizo Wesley, ¿no? Impactó a otros como a William Wilberforce para trabajar en contra de la abolición de la esclavitud. Y entonces las iglesias que salen de ahí han sido iglesias que trabajaron con la abolición de la esclavitud en Inglaterra y fuera de Inglaterra, en Estados Unidos, que trabajaron en el tren subterráneo en Estados Unidos, guiando a los esclavos del sur al norte para que fueran libres de la esclavitud. Mujeres, yo sé de una, no recuerdo el nombre de momento, pero tenía hijos, 6 o 7 hijos, de día cuidaba a los hijos y hacía la comida, y de noche se iba al tren subterráneo a liberar, era una mujer blanca, a liberar esclavos negros. ¿Ven? Eso está en el DNA del wesleyanismo mundial. Así que la santificación tiene ese elemento social, de justicia social, de que no me permite quedarme quieto cuando hay sufrimiento, cuando hay jóvenes en la calle, en las escuelas, cuando hay niños sufriendo, miseria, ¿ves? Entonces me empuja. Así que lo que estamos diciendo es que el DNA del wesleyanismo, de Juan Wesley, es que hay mucha evangelización, hay mucha predicación, hay mucha vida, de verdad. O sea, no es que todo el mundo va a predicar, pero con la vida entonces, el que no predica verbalmente, porque no es predicador, pues va a hacer otras cosas en sus trabajos, en sus lugares, que van a desentar la sociedad, que van a hacer esto, la vida, como ocurrió en Inglaterra, que cambió verticalmente, cambió, o sea, totalmente la vida en Inglaterra por estos predicadores, por estos movimientos. Interesante, ¿no? A mí eso me parece extraordinariamente grande. Sí. ¿No? Y que, por ejemplo, este concepto de la santidad social, uh-huh. Hay mucha gente que piensa, o quizás no es que intencionalmente lo piensan, pero actúan como que yo me convertí al cristianismo, le entregué uh-huh. mi vida a Jesucristo, pero uh-huh. Él me santifica, pero esto soy yo. Uh-huh. ¿Sabes? Dios va a trabajar conmigo, pero yo no tengo que estar diciéndole a nadie, yo no tengo que estar envolviéndome en nada. O sea, yo voy a hacer yo y Dios y ya. Y entonces como que se olvidan de este elemento de ser radical con la fe y de compartirla y de dejar que si realmente eres tú y Dios, pues que afecte a los que están alrededor tuyo de alguna manera, ¿no? Seguro, seguro. Y hay un problema. Mira, si eres tú y Dios, pues dile, mira, Señor, llévame y pues llámame, llévame al cielo, y se acabó el evento. Pues tengo que ser honesto, ¿no? Entonces, si te quedas aquí, es para hacer lo que dijiste que eres. Eres un cristiano. ¿Ves? Entonces, vamos a cambiar al mundo, vamos a cambiar la escuela. O sea, el DNA es la Biblia, no es de Wesley. Es que, pues, obviamente, empezamos por Wesley. Pero cuando tú vas al Nuevo Testamento, Jesús lo dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenle todo lo que yo les acabo de decir, así, radicalmente, y le dijo más, le dijo, y les doy autoridad para eso, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, o sea, les doy la misma autoridad que yo tengo. Entonces nosotros nos conformamos a esa
a esa santidad, wow, etéreo, bien chévere, eso es misticismo, así como casi budismo, vamos, ¿no? Y de, pues crúzate y y eso no es, esa no es la idea, es no, esté consciente de dónde estás viviendo, ora con esa conciencia y vete a cambiar al mundo, ok, entonces el DNA del wesleyanismo es ese, hombres, mujeres, jóvenes, ¿ves? Afuera, en la calle, en el trabajo, te metes debajo de la alfombra, predica, porque ahora me fui bien radical, ¿no? Estás en el monte, canta, adora, ora, ¿ves? O sea, no es un cristianismo flojo, esto no es, el cristianismo no es eso, no es tibieza, no es que ahora conocí al Señor, entonces me aparto tanto que no le predico, ya no tengo amigos, porque los que eran amigos míos antes ya no son, entonces no le predico a ellos tampoco, ¿ves? Y los veo en el supermercado de lejos, y esa no es la idea, al contrario, si fueron tus amigos, ven acá fulano, ven acá, mira lo que me pasa, te voy a invitar, quiero que hablemos, vamos a hablar, un café, los compañeros de trabajo, un café a las 6 de la mañana, ¿quién trabaja a las 6 y media? Pues a las 6 menos cuarto, te pago el café, y esperamos hablar un ratito, ¿ven? Entonces, es ese cristianismo radical, tremendo, que parte desde la casa, donde quiera, esa cotidianidad, ¿no? Que uno a veces la ve como algo malo, pues vamos a verla como algo bueno. Dios nos bendice, en casa somos cristianos, en el trabajo no es una maldición, decía Wesley, es una bendición, pues hazlo bien, hazlo con excelencia, vive para Dios allá, y los convertidos van a surgir, la gente va a empezar a buscar a Dios de otra manera. Gracias, pastor. Okay. Okay. Una exhortación final, Eric, porque estoy predicando ya. Algo más que quiero decir. Sí, ya en este punto, a los muchachos que me vean, a la gente que me ve, a un adulto que me ven, que yo sé que usan la internet ahora. Miren, Dios nos está llamando a algo especial. Este mundo no espera menos ni requiere menos. Nos están bombardeando desde todos por ahí los billboards, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo a Bad Bunny, estamos viendo al otro. Ahora es la religión de Bad Bunny, la religión del otro. Miren, si ellos nos están bombardeando, ¿qué es lo que tú y yo tenemos para tirarle a ellos? O lo que tenemos es una agüita boba, o un cristianismo tibio, mediocre, flojo, de iglesia, encerrado en las iglesias. No, Dios nos está llamando a otra cosa. Así que el llamado es, lo hacía Wesley, murió. Cuando murió Wesley, lo último que dijo fue, el último mensaje que predicó en la cama, no desfallezcáis, Dios está con nosotros. Eso les digo a ustedes hoy, Dios está con nosotros y nos lleva más allá para gloria de su nombre. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Yo me voy rápido. Espero que hayas disfrutado este video, me tomó mucho trabajo hacerlo, estos videos de La Verdad Sobre me toman mucho trabajo hacerlos realmente, pero si te has perdido alguno de los otros episodios y documentales te voy a dejar enlaces aquí para que te los puedas chequear. Y eso es todo por esta semana, los quiero, los amo, cuídense, porque ahora mismo estamos con esta cosa del coronavirus y está durito esto. Y nos vemos la semana que viene.